déjame que me vaya. Déjame que me vaya, olvidarme tus besos. Déjame que me vaya, olvidarme tus besos. A donde iré no importa, intentes detenerme. Total sabes de sobra, que en vano fue quererte. Total sabes de sobra, que en vano fue quererte. Juramentos, y bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento. Y bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento. Siempre de corazón, con alguna chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Solo pienso en irme, no quiero estar mañana crucificada y triste. No quiero estar mañana crucificada y triste. Salimos mañana. Es la última juntos, Sole. No nos dejes sin vos. Que nada ni nadie te haga tumbar el marote. Fernanda, Vicky y Matías. Ay, pero mira que eres hijo del maltrato, ¿eh? ¿Por qué me has dado este susto? Yo que te quiero tanto, bebé. ¡Ay, qué bonita! Oye, ¿qué tú piensas? Tenemos un día y medio todavía para preparar las maletas. Vamos a comer, a festejar tu éxito. Necesito 10 días libres antes de ir a España. ¿10? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Un retiro espiritual? Una escapadita a Bariloche. ¿Bariloche? Bariloche está al sur. Ese movimiento energéticamente a ti no te conviene. Ya lo hemos conversado. Pa'lante, para arriba, para el costadito si tú quieres. Para abajo, nunca. Y luego, que tú habías renunciado a ese viaje de egresado. Ay... Ya sé, ya no me acordaba, lo tenía borrado. Pero los chicos, otra vez con ese viaje. Me mató. Ese email me mató. Cambiaron los planes, ¿sabes? Se van a Bariloche, en turismo aventura, de campamento. ¿Campamento? Ay, qué cosa más horrible. Te pican los mosquitos, se estropea el cuerpo. ¿Sabes lo que harán contigo? Te harán cantar todo el día con esa guitarrita, vendrás con las cuerdas vocales cansadas y ese mega recital que te espera no es cosa de todos los días. No seas así. Solo tú sabes una cosa. La luna está en Escorpio. El conflicto, chica. Un contrato no se rompe así como así. Un incumplimiento es algo peligrosísimo. Vamos a cumplir ese contrato, pero 10 días más tarde. Ok, ¿tú quieres un break? Muy bien, cogemos un día libre. Mar, solcito, Caribe. Montañas, nieve, Bariloche. Ay, chica. Mira, en Madrid podían entender perfectamente que nosotros nos demoremos unas horitas por un desperfecto técnico. Ahora, por un viajecito de egresado a último momento, nunca. Claro, es más importante un equipo que mi vida. Muy bien, muy bien.
Mira, Sole, yo te voy a decir una cosa. A un artista se lo respeta si es verdaderamente serio. Muy bien. Ya que las cosas personales no cuentan, llama a Madrid, decirle que tuvimos un lío con los equipos y que no pudimos terminar. Y que nos cambien la fecha. Dale. Nos vamos de campamento. Quinto vez solo en el medio de la naturaleza. Ningún periodista. ¿Quién se va a enterar que volví al país? Que estoy con mis compañeros en el último viaje juntos. Me estás pidiendo que mienta. Mientras vos viajas, yo tengo que decir alegremente que estás grabando. Y a tus padres también. Se te abren las puertas del mundo, Sole, y a vos no te importa. Y si a ellos les parece que es mejor un equipo roto que un corazón contento. Ay, César, yo estoy entendiendo a esta niña. Ella quiere volver con su gente. Ella extraña a su gente. Ay, qué bonito, Sole, te quiero mucho. Bueno, el equipo no está roto. Pero podría romperse. Bueno, nosotros mentimos por vos. Pero si te reconocen en Bariloche... Ay, no van a encontrarme. Si te descubren, Soledad Pastoruti, tu carrera está en problemas y tu corazón tendrá que hacerse cargo de las consecuencias. Hablar con ellos siempre aclara las cosas. Quiero ir a Bariloche, pero me espanta la idea de ser un irresponsable. Concepto. La gente con experiencia es muy peligrosa. Hacen de tu pequeño problema un problema enorme. El monto de lo robado al banco de Casilda ascendería a 30.000 pesos. Lo insólito de este caso es que los ladrones, para evitar ser descubiertos, habrían bloqueado el circuito cerrado de televisión con un programa de Soledad. ¿Es un caso de humor o de fanatismo de los delincuentes? Seguimos con vos. Gracias. Hola. Hola, Nati. Soy yo. Sole. ¿Estás preparada para una noticia increíble? ¿Qué? ¿Ya se enteraron en Miami? Ay, sí. ¿Y vos cómo te enteraste? Acá estamos a dos pasos de Casilda y salió hace 3 minutos en la tele. ¿Casilda, Nati? ¿Qué decís? Cállate y escúchame bien. Escucha bien porque lo que te voy a decir ahora, la única persona, pero la única persona en todo el mundo que se va a enterar, adivina quién es. Llamadita para saber cómo están, ¿eh? Y nosotros después hacemos la cadena. Toma, mi amor. Llevas el protector solar. No seas testaruda. ¿Por qué te brotás? Chau, amor. Ven a escucharme la plata. ¿Dónde tenés la plata? ¿Dónde la llevés ahí? Que es peligroso. ¿Por dónde vos sabés? Está bien. Portate bien, mamita, y llamame. Adiós. ¿Qué pasó? Bueno, acá estamos por fin. Sí. Paren un poco, che. Paren un poco, che, ahí atrás. Bueno, esta es una oportunidad única que van a recordar toda su vida. Y yo también, créanme. Bueno, como ya saben, en Bariloche nos reunimos con el otro colegio con el que vamos a compartir este viaje maravilloso. Y les cuento que nos coordinaron con un grupo de la provincia de Buenos Aires, de San Isidro. Perdón, ¿se pueden callar ahí atrás? Ya hablamos de este tema. Es una oportunidad para todos, para compartir experiencias, conocer otro punto de vista.
¿Cuál es el mejor amigo del hombre? Tiene 4 letras y empieza con P. ¿Por qué, Nico? ¿Por qué siempre conmigo? Porque me despertás pensamientos sucios. Tu cerebro me espanta, pero tu cuerpo me da unas ideas. ¿Querés que te cuente? Ey, no te enojes. ¿Qué más quiere una chica que despertar pensamientos sucios en un hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Y dónde la fui a meter, jefe? ¿Estos dibujos son tuyos? Bueno, en realidad los chicos ya me habían contado que dibujabas muy bien. Sos bueno, realmente bueno. Pará, pará. La inscripción está cerrada. No, amigo. No hay vacante. No seamos amigos. Vos decís onda. No tenemos nada en común. Así que no tenés que seguir hablando, Carmen. Voy a ver. Uy, comandante.
Vamos, Fer. ¿Cuántas veces se pelearon? ¿Cuántas veces dijeron que iban a separarse? Papá se compró un departamento en Córdoba. Y quiere que me vaya a vivir allá. Que estudie. Y mamá también dice que no puedo traicionarla. Que me tengo que ir a vivir a Santa Fe. A nadie le importa nada de mí, Sole. Ni bien pueda me voy a ir a vivir a Buenos Aires. ¿Qué vas a hacer en Buenos Aires sola? Todo. Se mueva, voy a averiguar qué pasa y vuelvo. No, no se va. No, no. Les dije que esperen. Pincharo, nos vamos a quedar de clavo, ¿eh? Acá para 20 minutos tenemos fácil, ¿eh? Che, chicas. No, no, Carmen, yo acá no me quedo. Sí, 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 vamos, vamos. ¡No! ¿Dónde son? De Arequito. ¿Are dónde? Arequito. Ah, claro, Arequito. Ah. Eso es por Córdoba, ¿no? Por Entre Ríos, por ahí. Sos alta. ¿Viste la loma del culo? Bueno, a la vuelta. Yo sé quién sos, yo soy María. Estas son mis amigas, Vicky y Fernanda. Vení, Sole, yo sé dónde te podés esconder. Vengan, vengan. ¿Qué haces? Tómate la, no te das cuenta, estoy cambiando la goma, ¿qué haces? Que me saque duda, ¿no? ¿Ves? Eso te pasa por dar ideas. ¡Pura seta! ¡Estos son mis amigos! ¡Hola! 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 ¡Hola, Sole! ¡Levanta la mano! ¡Dale, Sole, por favor! ¡Dale, por favor! No hay nieve, soles ni lluvias que detengan su sonrisa, dignificando el trabajo a paso firme en el día. Dignificando el trabajo a paso firme en el día. Con su chilena figura, Quijote de la mañana, delgadamente rocoso, acudiendo a la montaña. Mientras le espera en su rancho la sopa y pilla cantando, chilenito de putón, Juanito honra su sombra, porque la tierra lo quiere y él quiere a su tierra noble. Chilenito de putón, te dejó mi corazón, me tinca que así de simple
serían volcanes. Y Juanito el sembrador de girasoles gigantes. Chilenguito de Pucón, Juanito honra su sombra, porque la tierra lo quiere y él quiere su tierra noble. Chilenguito de Pucón, te dejó mi corazón. ¿Te das cuenta, Sole? Soy mi musa inspiradora. Ya lo decidí, desde ahora soy una nueva Fernanda. ¿Otra vez? ¿Eso no fue cuando cumpliste los 15? Mira, si pudiste dejar plantado a todo el mundo, vos querés el ser más responsable del planeta, yo con mi manera de ser no voy a poder. Hey, ¿qué pasa? ¿Te das cuenta de la que me acaba de mandar? No te preocupes, nosotras te vamos a cuidar, ¿sí? Sole, no me decepciones. Bueno, mira, y si no querés que te descubran, deja de cantar y disfruta un poco. ¿Dónde se metieron? ¿Cómo se van a mandar solas por el medio del campo? ¿Pero qué se piensa? ¿Que andan por el pueblo ustedes? Para enfermo, encima que nos dejan, nos venía a sermonear. Matías está re chapita, grite Vicky. En Bariloche no lo quiero con nosotras como siempre. No nos dimos cuenta, tranquilo, no pasó nada. No, a mí no me tenés que tranquilizar. Lo que yo no entiendo es cómo no te das cuenta. Cuando no me doy cuenta, no me doy cuenta de que no me doy cuenta. Permiso. Sole, no sabes el grupo que se nos pegó. Son de San Isidro. Y encima el coordinador la va de príncipe. Me parece que con eso es todo mal. Pobrecito, la viejita. ¿Lo dejaron solo? ¿Qué va a hacer Matías solito ahora sin sus amiguitas, ¿Qué? ¿Otro colegio viaja con nosotros? Ah, vos no sabías nada, Sole. Si yo hubiera sabido, Fer soné. Si me descubren, pierdo. La pendeja del helicóptero se está llevando el bolso. Y lo que empieza mal, tantos lugares para esconderla. Hermanas, o vienen a comer o le pongan el asiento a la bicicleta. ¿Cómo es? No, el otro. Contate el de la monja. La madre se abrió. Contate la astronauta, por favor. No, la astronauta. Estamos con las monjas. Estamos del lado de la monja. La que le agarra la nariz. Che, esto es un quilombo. Yo qué culpa tengo que la Nati me haya mandado tantas cosas. Bueno, pero achícate un poco, ¿sí? ¿Querés ordenar? Bueno, hazlo. Yo sí quiero lavar los platos. Ordena. ¿Qué haces solo? ¿Por qué no le decís a alguno de los chicos que venga a la carpa con vos? No, está bien así. La mía es un alma solitaria. ¿Y que nada ni nadie te tumbe el marote, qué? Gracias, Mati. Andaba necesitando un empujoncito. Y bueno, si vos necesitás un empujón, entonces nosotros necesitamos un tornado. Sí, la Sole a full, pero Soledad Pastoruti se venía quedando un poquito atrás, ¿no te parece? Y mira, y si yo no me encuentro y soy uno solo, me imagino que ser dos al mismo tiempo. Yo soy una sola, pero tengo dos vidas. ¿Pero cómo? ¿Entonces qué? ¿Sos media amiga mía o yo soy amigo de tu otro yo? Basta, Matías, que para confundirme me arreglo yo sola. Vamos a juntar a Benio. Como loca, ¿te acuerdas cómo estaba en ese campamento? ¡Puerta! ¿Te acuerdas? ¡Me la picha! ¡Ahora me voy a hablar con mi mamá! ¿Te acuerdas por qué era? Sí, se te puso esa ropa manchada con el agua. ¡Ocupado! Pero yo te conozco a vos.
vos. ¡Ey, flaca! ¿Qué te pasa? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Fernando, ¿y vos? Javier. Bueno, chao. Chao. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que la Pucón nos contó que los griegos no se enamoraban? No, solo a la Pucón nunca le di pelota yo. Los griegos creían que el dios del amor los flechaba. Es así, chicas. El amor es involuntario, predestinado. Uno va tranquila, caminando por la vida, y de repente, ¡flash! Directo al corazón y sin pedirte permiso. Al corazón nada que ver, Sole. El amor que unos pisos más abajo. Sí, el instinto sexual es lo más animal que tenemos. Ay, ¿qué decís, Vicky? No hay nada más espiritual que dos cuerpos juntos. Además, que ahora si no sabes nada. ¿Para qué quiero saber más? Con lo poco que sé de los chicos ya los detesto lo suficiente. Amor a distancia, amor de la infancia. Madura, Sole, madura. Vamos. Y cuando se llevaban al brujo, seguros de que por fin todo había terminado, Carmus vio cómo el ataúd se elevaba lentamente. No dijo nada. Fue hacia la canilla, la abrió. La sangre corría roja y maloliente. Se dio vuelta, tomó las llaves y le dijo a Sirvis: tranquilo, viejo. La cárcel volvió a ser la de siempre. ¡Wow! ¿Turno, chiquita? No, quiero tomarme vacaciones. Dale, Sole. Está bien, ahora y por nosotros. Pero después paso. Si se enteran que estoy acá, van a empezar con las fotos y las notas. Y yo chau viaje. Ay, no te agrandes, Sole. ¿Qué va a hacer un periodista acá? Además, si viene, le cortás el rostro y listo. Estás con nosotros, ¿sí o no? Belén ya sabe sus cosas. ¿Qué te metes vos? ¿Y vos qué te metes? Buscaba por ahí.
¿Y la llegás a ver? Es ella, ¿no? Pero mira si Soledad va a venir de campamento. Che, chicas, miren. Los chicos de San Isidro. ¡Ey, Sole! Sole, ¿qué vas a hacer? Disfrazarme, Vicky. Soy la cabalgata. Sí, sí. Soy. Me da miedo. ¿Está con caballo? ¿Te da miedo? El cuerpo después del caballo. Chicas, desde hoy me llamo Rosita. ¿Está filmando? Tiene batería, pero. Rosita, esto está loca. Hola, Mirchita. Perdóname, querida, pero me mandaron a buscar leña para el fuego. Y ando medio perdida, ¿entendés? ¿Qué es una broma? Sí, Mirta, es una broma. Federico, helicóptero disfrazada. Esta mina está chapita. Todavía no comimos, jefe. ¡Vamos, Renato, no va! Paz. ¿Eh? Paz, por favor, paz. Pedido de paz, calme. Soy un chico. ¿Eh? ¿Qué le va a arruinar el viaje a un chico, pero? ¿Eh? Bueno, perdón, perdón. Un momento así de descontrol lo puede tener cualquiera, digo. ¿No? Vamos, vamos, manga de giles, a buscar la guita. Fanfarrón. ¿Será posible? ¡Uy, uy! ¡Acá! ¡No, no, no! ¡No es, no es! ¡Ah, vieja, dale! ¡Busca! ¡Yo me apuro, jefe, pero no encuentro nada! ¡Y gordo! ¡La encontraste! ¡Acá no está, jefe! ¿Pero dónde habrá puesto el bolso? La vamos a agarrar, nos va a decir dónde está y la vamos a reventar. Hay tantos lugares para esconder la guita y dónde la vengo a meter, jefe. Si todas las aventuras van a ser como esta. Con ese. Ay, Sole, madura un poco. A mí Javier me gusta. Y cortala con eso de provincianos contra porteños. No me digas que vos todavía pensás así. ¿Querés que te diga lo que pienso, linda? ¡Ah! ¡Ah!
ganaron. No voy a decirles todo el tiempo, esto sí, lo otro no. Mi pobre imaginación no puede prevenir lo que se les puede ocurrir a unos tipos tan divertidos e inteligentes como ustedes. A mí me parece que lo único que hay acá para festejar es que tenemos un compañero con buenos reflejos que entiende que el secreto de la aventura es sortear riesgos y no inventar peligros donde no los hay. ¡Bien, Matías! Pero la... La venganza es el placer de los dioses. Don Pancho. ¿Podemos entrar que tengo frío? No, ya terminamos. Pero me estoy congelando, ¿por qué no podemos entrar? Bueno, pero ya casi terminamos. Ey, soy yo. ¿Quién, Soledad Pastoruti o la Sole? ¿Cuál de las dos? Dale, da. ¿Que molesto a tu alma solitaria? No, no es eso. ¿Te preocupa lo que piensan los demás? Dale, terminemos el partido, ¿sí? Al final, le voy a terminar dando la razón a las chicas. Te está faltando un caramelo en el frasco. Bueno, ¿seguimos? No. Podés tener el original y como un boludo mirando fotos. Vale, Rosita, mostrame qué linda sos, bombón. Vení, Javier, mirá qué lindo soy yo, ¿eh? ¿Qué te pasa, bobo? No le dé bolas. Bueno, vamos. Vamos, vamos, chicos, vamos. Vamos al agua, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Y el bote? Vamos, 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 despiértense. Vamos. ¿Controlarlos? ¿Para qué? Ellos necesitan medirse con los otros. Contra los otros. Un río, un caballo desbocado o un compañero. ¿Cuál es la diferencia? Todas son oportunidades para hacerse fuertes. Ellos saben que si no atacan, los pasan por encima.
Relax, Carmen, hay que sacarle dramatismo a la cosa. La cuestión es, si perdiste, no importa. Mañana no te tiene que volver a pasar. Mala onda, pura. Vicky, mi cielo, vamos. Aquí hay almas depredadoras que atentan contra el paisaje, ¿entendés? Esa chica Cecilia ya me tiene podrida siguiéndome. Solo no te persigas, no es para tanto, pero a Cecilia y tu chico no la dejan en paz. Y claro, si estás todo el día tapándote con esa cara de estúpida, es lógico que te tomen de punto. Ay, linda, decirle que tengo conjuntivitis y que es muy contagioso, ¿entendés? Ay, linda, decíselo vos que soy yo la que trata con el enemigo. Está bien, no te preocupes, me la voy a arreglar sola. Ay, la víctima, la autosuficiente. Mira, Soledad, mientras sigas así le vas a hacer honor a tu nombre y te vas a quedar sola de verdad. Buenas. Buenas. Che, ¿no vieron mi termo por acá? No. ¿Por qué? No, porque esta mañana que no lo encuentro. No. No lo vimos. Acá uno tiene más hambre, más sueño, ¿no? Sé que tengo un método para despertarse de a dos que es fantástico. Vamos a mi carpeta, te lo muestro. Ya vas a caer. Sí, claro, dale por hecho. ¿Pero es verdad o es una broma? Seguir a Rosita. Mis viejos son médicos y hay ciertas manías que se me pegaron. Ella tiene conjuntivitis y es muy contagiosa. Así que decile a tu amigo que no se le acerque. ¿Por qué tenemos que comer con ellos? Bueno, que no se diga que San Isidro no sabe manejarse estratégicamente, ¿no? Yo no tengo que explicarte nada. Momento. Tengo un parte médico para vos. Vení. Tenía todo revuelto. No quería que vieras el desorden. Pobrecita. Que te jode estar ocultándote, ¿no? ¿Y qué hay si se enteran? Pasada la euforia no van a ir a buscar a un periodista. Yo sé lo que hago. Pero mirá el humor que tenés. ¿Sabés qué? Vos no naciste para andar ocultándote por los rincones. Ah, ¿y vos sí? Que a vos también te parezca raro. No es eso, Mati. ¿Tantos lugares para esconder la guita? ¿Y dónde la fui? Dale, dale, Fede. Ganale este provinciano. Dale, Fede, dale, Fede. Vamos, vamos, que lo tenés. Dale, che. Dale, Fede. Dale, Fede. Dale. Dale, que lo tenés. Dale, 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 dale. Dale, dale. Vamos. Dale. ¡Esta! ¡Esta! ¡Vamos todavía, carajo! Fede, contéstame.
A ver, déjame ver eso. Bueno, pero échale un poquito nada más, si no... Sí, es un poquito nada más. Es para que... Para que no tengas tan sucio. Sí, Sole... Yo ¿qué? No, que no quiero que se entere Carmen de esto, ¿sí? ¿Puede ser? Que quede entre nosotros. Está bien, no hay problema. Dale, Fede, decime algo, no seas hincha. Acordá, dale. Decile al sujeto que tenés al lado que si no le devuelvo la navaja es porque sé que no es suya. No le doy crédito a los buchones. Si no paramos esto, vamos a tener problemas serios. Usala con inteligencia. La próxima vez que no te descubran. Ya sé. No nos ve, no viene. Dale. Carpa. Me encontré en tu carpa, son todas mías. Sí, imagínate en mi carpa las medias. Las medias de Federico con una carpa. Me nombra Vicky. Che, no me aflojen, ¿eh? Vamos, que falta poco. Arriba se llega por instinto. Nico, ¿dónde vas? Voy a bajar un poco, a ver si encuentro a alguien. Pero no nos separemos. No, son 5 minutos. Hago un tramo y vuelvo, ¿está? Podríamos decirle dónde lo vimos por última vez. Aunque sea darles una pista de la zona en la que están perdidos. Carmen, hay algo que... Bueno, que quede entre nosotras esto, por favor. Para Soledad sería terrible si la gente se enterara que ella está acá. Porque no la dejarían en paz y entonces ella... Conseguís una rama fuerte de la que pueda agarrarme, ¿sí? ¿Tenés frío? No. Qué aventura, enana, ¿no? Mirá con quién me vengo a perder en el medio de la montaña. Hasta ahora me agrandaba diciendo que era mi compañerita de la escuela. A partir de ahora voy a poder decir que pasamos una noche juntos. Bueno, perdido. Ay. A ver, Sole, vení. Ayúdame con esto. Che, viejita, ¿qué estuviste leyendo las aventuras de los niños exploradores? Sí.
somos de lo peor. Nos portamos de terror con vos. Y es tu trabajo. ¿Me puedo quedar con vos? Carmen, ¿somos amigos? Ahora hay vacantes. ¿Abriste la inscripción? Vos la abriste, guapa. Sos una tipa bárbara. Anda, sentate por ahí. ¿Alguna vez tuviste un amor imposible? Y bueno, si sentís amor, ya dejó de ser imposible. Hay relaciones que no pueden ser, eso sí. A mí me asustan. Porque estás ligado a una persona a la que no le importás. ¿Crees que los nombres que nos ponen marcan nuestro destino? No sé, ¿cómo se llama? Él no sé, yo lo digo por mí. Fernanda me dijo que si sigo así me voy a quedar sola. Soledad. Soledad. Edad del sol. El sol es el centro, es tu espíritu. Soledad es el tiempo de estar con uno mismo. Y estar con uno no quiere decir que no estés con los demás. ¿Lo estás inventando para hacerme sentir bien? No, no, lo leí en una tarjeta genovesa que le escribió uno de los novios de mi hermana por internet. Hace tanto que no canto. Se extraña. Bueno, parece que Soledad y la Sole no son tan distintas después de todo. Bueno, lamentablemente acá no creo que alguien te escuche, ¿eh? Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, de esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no paritas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Estoy bien, si no, no, no me duele más nada. Bueno, si quédate quieto. No. Gracias, Matías. No sé cómo hacer, pero cada vez que estoy con vos, me llevo mejor conmigo. ¿Será porque yo siempre veo la misma soledad?
¿Qué les pasa? ¿Qué nos pasa a nosotras? ¿Qué les pasa conmigo? ¿A vos qué te pasa con nosotras? ¿A mí? Mira, uno habla como puede y dice las cosas como le salen, ¿no? Y hasta ahora eso no era un problema. Además, vinimos para estar entre nosotros. Y vos estás con el otro grupo. Con un grupo que nos jode, que nos roba. Nosotros también a ellos. Okay. ¿Más dónde vas para no estar en el medio? Yo no nací para los bandos. ¿Y tampoco para jugarte por nada? ¿Cómo podés? No me comprometo con vos. Y salís con el tipo que me anda molestando. ¿Ven? ¿Ven que si no hablamos del Javier ya no hay tema entre nosotras? Qué falsa que sos. ¿O te crees que no me doy cuenta que detrás de ese jueguito a ver qué linda que sos hay otra cosa? ¿Qué decís? Vamos, Soledad, conozco tu onda agresiva. Ignacio, Ariel, ¿te acordás de Lucas? Ay, te fuiste a la prehistoria, Fer. Estoy harta de ustedes. Y nunca hacen nada por entenderme. ¿A dónde vas ahora? ¿Harías algo por mí? Claro. Ellos dicen que no. Que yo no me bancaría a ver cómo te besas con otro. ¿Y te la bancas? No sé. Depende de cuánto me importe la chica. Además, esas cosas no se saben hasta que pase. Así, pará, no te vayas así, pará. ¿Por qué? Si los dos ya averiguamos lo que queríamos saber. No vas a hacer una historia de todo esto, por favor. ¿Esto? ¿Qué es esto? Nada. Si no nos pasa nada. No, no creas que me alegra, en serio. No te vayas. Javier, yo no estoy divertida hoy. Y si vos no jugás a algo, no sabés qué hacer. Por favor, quédate. ¿Qué harías por mí, Javier? Lo que sea. ¿Un secreto? Hoy me peleé con mis amigas, con Vicky y con Soledad. No te vuelvas a acercar a ella. Hace media hora. Prepárate. Cuando llegue, esto se va a poner. ¿A vos te gusta lo que hace? La Sole me cabe, es divina. Para. Sí. Sole, ¿qué? Hay un periodista. ¿Cómo que hay un periodista? ¿Dónde lo viste? En el guardarropa. Mira. ¡Hey! ¡Sí, a ver! ¡Fuera!
colegio de San Isidro. Esto se va a desafiar a los de Arequito. Sí, a ver, vamos, mira. Música, mucha suerte. San Isidro. ¿Qué hiciste, nene? ¿Qué hiciste?
maricón. ¿Quieres más, eh? ¿Quieres más? Pará, ¿eh? Vos empezaste esto. ¿Me equivoco? Le dije que la usaras con inteligencia. Tranquilo, nene. Nos vamos al campamento. Vamos. Vamos. Soltame. Tenés tanta suerte, Sole, tanta suerte. Siempre caes bien parada. Pero no te das cuenta. No te das cuenta. Fui yo quien le dijo, Sole. Fui yo. ¿Qué estás haciendo? Estoy versándome a mí. Sos mi amiga, ¿no? ¿Por qué hago estas cosas? ¿Qué me está pasando? Vení, vení, vamos. Antes que se vayan sin nosotros. Azul. Ah, ahí está. Se te despejan las nubes, se te aclara el panorama. Mira, piba, esto puede terminar o bien para todos o mal para vos. ¿Te parece justo? Si no denunciás o no nos dan la plata, estás muerta, ¿me entendiste? Usted no puede hacerme eso. Si me mata, todo el mundo se va a enterar que estoy en Bariloche. Y eso sería terrible. ¡Te escapaste! Tus hijos no saben que viniste, viaje de egresados, mucha joda. Entonces, si querés pasarla bien, el bolsito azul y nadie se va a enterar que estuviste acá. Y nadie se va a enterar de que estuvimos nosotros. Eso me parece justo. ¡Ah! ¡Uf! Muchachos, esta piba no es cualquier piba. ¡Es la Sole! ¡Mire, jefe! Todo se arruinó. Mi vida, mi carrera, mis amigos. ¿Cómo pude? ¡Qué descuido! Estoy perdida. Perdidos estamos nosotros. Nada menos que Soledad. Una cosa es un choreo y otra cosa es tener un artista. Hay que apurar las cosas. Hay tantos lugares para esconderla. Y mire dónde la fui a poner. ¿Quién va a confiar en mí después de todo esto? La gente va a odiarme. ¿Cómo voy a volver a Arequito? Qué vergüenza para mis viejos. Qué ejemplo para mi hermana. Mira, cálmate, Soledad. ¿Vos no traes la plata? César. Pobre César. Una carrera de tantos años, tan serio. Después de haber confiado en mí. Mi abuelita. Mira, Soledad, vení, por favor, vení. Sentate acá. Cálmate y escúchame bien. Este mediodía, en el claro del bosque, vos nos traes el bolso, nosotros te esperamos, nos vamos y no nos vemos más. Yo de acá no salgo. ¿Eh? ¿Ustedes quieren matarme? Adelante. No me importa. El mundo se terminó para mí. No lo merezco. Acá no nos podemos quedar, Sole. No es nuestra casa. Cuando tus amigos se den cuenta que no estás, el mundo se va a dar vuelta para encontrarte. No, no crean. Las otras dos veces no pasó nada. Uy, la tercera es la jodida. Mira, Soledad, si no nos traes la plata, esta foto es la última que vas a ver de tu novio. ¿Está claro? ¿Dónde te metiste? Te buscamos por todos lados. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? Hay un quilombo bárbaro y vos no pensás en nosotros.
pasó? ¡Eh, Mati! ¡Eh! ¿Vos hiciste esto? ¡Eh! ¡Vos hiciste esto! ¡Ah! Yo saqué la foto, pero no la mandé al diario. Yo nada que ver, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Lo que él no pudo hacer, lo hice yo. ¿Y qué ganaste? ¡Dale, contanos a todos! ¿Qué ganaste? ¿Eh? Tanto trabajo te tomó por Hermana Soledad, decinos, ¿qué sacaste a cambio, eh? ¡Contestá! ¿Por qué publicaste la foto? Porque pude. ¡Andate! ¡Andate ahora! ¡Andate de acá! ¡Andate! ¡Andate! Pará. Te pido perdón por todo lo que te gasté en la secundaria. De corazón y delante de todos te pido perdón. Dale, boludo, bancate la afecta, che. Para mí no era más que un juego. Si hubiera alguna forma de arreglar esto... Mensaje para mis viejos. Gracias por este viaje alucinante. Bueno, gracias, viejo. Gracias por traerme a este mundo. Soy maravilloso. Los amigos, ¿eh? La experiencia. Carmen. Carmen, diosa total de temperamento. ¡Ey, ey, 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 ey! Esto es para ustedes, para que dentro de un par de años nos hagan los otras y digan que no me conocen. Eso sí, aguanten la Vicky porque se me viene encima. ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Grande, Caro! Bueno, gracias a mi familia por esto y por todo. Bueno, cuando terminamos el cole yo estaba con un poco de bronca, porque mi viejo que había esperado tanto mi título se lo había perdido. Pero bueno, estando acá entendí que, como dice Carmen, cuanto más arriba mejor se ven las cosas. Así que vieja, ¿sabes? Seguro que en el cielo el viejo debe estar celebrando. Nos vemos. Yo, bueno, papi, familias, ¿qué les voy a decir yo de estos chicos que ustedes no sepan? Igual, ¿qué se le va a hacer? Hay que resignarse. Las cosas no siempre salen como uno quiere. Aguanten, porque sus hijos son maravillosos. ¡Aguante nueve! Bueno, intenso, muy intenso. Mis amigos son los más grandes de este mundo. Y los quiero porque me tratan como si no fuese insoportable. Bueno, basta, terminé. Bueno, gracias viejo por este viaje. Hermanita, más te vale que le haya dado de comer al perro. Y lo que más me impresionó es cómo funciona la mente humana cuando está en contacto con la naturaleza. Bueno, acá estoy, aunque parezca mentira, acá estoy, viejo querido, familia en general. Ah, qué susto, ¿eh? Saludos a todos. Bueno, pero yo quiero aprovechar mi espacio en esta cinta para que se haya registrado un hecho muy importante. Hay una prenda que no fue cumplida en su debido momento y no es justo hacer excepciones. Carmen, llegó la hora. Bueno, este es un mensaje para mi novio Gastón. Amor mío, amorcito, esto por trabajo. Ellos quieren conocer sus límites, no los nuestros. Bueno, por ella hoy,
decir que ya soy hombre. Atenta, minas del mundo, atentas. Que hasta no encontrar a mi Carmen, paro en todas las estaciones. Me vale la cara, me vale la cara, ¿no? Vamos, Sole, no te me achiques, ¿eh? Acá no puedes hacer nada. Cuando llegues a Miami ves cómo arreglar las cosas, ¿sí? Ey, fugitiva, ya sé que es jodido, pero bueno, tampoco es cosa de vida o muerte, ¿no? Báilame en la sangre, ponme en tu galaxia, que en el infinito... Perdón, por favor, perdóname, ¿sí? ¿Qué voy a hacer sin vos, Vicky? ¿Qué voy a hacer? ¿Y yo? No importa lo dicho, digo que te amo. Hola, Nati. Soy yo, la Sole. ¿Vos me contaste un robo en Casilda? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó con los ladrones? ¿Los encontraron? A los ladrones ni al dinero. Son fanáticos tuyos, ¿sabes? ¿Le diste buena suerte? Sí, mucha buena suerte. Nati, cuida al papi y a la mami. Te quiero mucho, ¿sabes? Hola, Sole. Sole. Sole, sonaste. Está lleno de periodistas. Señorita, va a tener que acompañarnos. Este es mi final. Decirle a mi familia y a mis amigos que les pido perdón. Señorita, vamos, por favor. ¿Dónde va ella, voy yo? Como prefieren. Adelante. Esperen acá, esperen acá. No, no, chicos. Esperen acá, esperen acá. ¿Qué pasó? ¿Qué ha sido? Te la lleva. Yo no sé, pero estaba ahí. Yo no tengo nada que ver con esto, pero como Nati, le paró las cosas. ¿Quién es Nati? Es la hermanita. ¿No vio que cantan juntas? Y usted no entiende. Estaba todo tan mal, Fernanda estaba tan mal. Y todas esas cosas tiradas en el piso. Y de pronto, eso era realmente espantoso. Y estos tres locos que me agarran... Va. El gorrito era un poco simpático. Pero ese narigón me agarró así, me apuntó acá y me dice, te reventamos. Eso no lo entiende usted, porque usted no lo vivió. Y yo, ¿cómo se lo explico ahora? Acá estoy enredándome las palabras y realmente... No sé si usted me va a entender todo esto. Y la foto en el diario, es como que me puse loca, ¿no? Se me vino así el mundo encima. Yo no podía arruinarle el viaje a mis amigos. No le podía decir nada a nadie porque... ¿Y si a Matías le pasa algo? Ya bastante le hice a César. Él me dijo que no lo haga. ¿Ese César que habla? ¿Es este César? Sí. Léalo, es para usted. No, no me animo. Querida Sole, no fue difícil convencer a los organizadores de Madrid que un viaje de egresados es una experiencia irrepetible y por lo tanto impostergable. Lamentaron tu ausencia, pero te esperan en París en 2 semanas, donde se repetirá el mega recital. Con la verdad no nos fue tan mal. Estoy ansioso por saber cómo te fue con tu mentira. Espero que disfrutes la noticia tanto como tu viaje. Un abrazo, César. Thank you.
Las mentiras no tienen patas cortas. Corren más rápido que nosotros y nos llevan a decir otras mentiras. Vine hasta acá escapando de la Sole para ser nada más que Soledad Pastorutti. Y caí en mi propia trampa, porque las dos van juntas. Ahora me di cuenta que para que las cosas funcionen, lo que es bueno para una tiene que ser bueno para la otra. Concepto, el corazón nunca miente y no es bueno hacerle trampas. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Tantos lugares para encontrar la guisa y dónde la fui a meter, que jefe. Yo me enamoré de tus hermosos ojos y tu clave, el rojo que no olvidaré. Toma esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo por... A continuación, Carne Trémula. Y este lunes no se pierde el estreno de Crepúsculo por Cine Canal. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti, amor, amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Pero si te diré